Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Perla y en este video les voy a platicar acerca de mi tercera cirugía. Antes de comenzar quisiera aclarar algo y es que en el video anterior recibí comentarios de que cómo es posible que me pudiera haber embarazado si ya no tengo útero. Entonces, pues nada más en algunos de los videos que les he subido les he mencionado que yo ya llevo 4 cirugías. Entonces, la primera fue una cesárea que fue de mi primer y único hijo. La segunda que ya les conté, en donde tuve un legrado y extracción de un quiste del ovario izquierdo. Esta que les voy a contar que también fue una extracción de quiste del ovario derecho. Y la cuarta y última que fue la que ya les había comentado, en donde me extrajeron ovarios, útero y trompas de Falopio. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a la historia de la tercera cirugía. Entonces, en la segunda cirugía, como ya les había mencionado, me hicieron un legrado y me extrajeron un quiste del ovario izquierdo. Y además, recordándoles, yo había pedido que me ligaran las trompas porque a mi edad pues ya era muy riesgoso tener otro bebé. Me dieron 15 días de incapacidad de esa cirugía. Entré a trabajar a los 15 días y yo entré a las 7 de la mañana a trabajar y en el transcurso hasta las 10 de la mañana empecé otra vez a sangrar. Entonces yo tenía un compañero de equipo para trabajar que siempre estábamos juntos y lo conozco de añísimos y le comenté que pues estaba sangrando otra vez. Él me apoyó mucho, pues él inmediatamente se preocupó y me dijo: ¿sabes qué? Ve y dile a nuestra jefa lo que está pasando y vete a urgencias otra vez. Fui con nuestra jefa y bien amable ella, gracias Angélica, de verdad que tengo que agradecerle mucho a Dios porque en todas las cirugías siempre hubo personas que me ayudaron y me apoyaron. Y muchas gracias, Angélica, por todo tu apoyo. Angélica era mi jefa en ese entonces. Le conté y sí, también se preocupó y me dijo: ¿sabes qué? No importa, vete a urgencias. Vete a ver qué pasa porque eso no es normal. Recuerdo que yo había llevado a mi hijo al kinder. Él entraba a las 8 de la mañana. Y entonces pues hablé para ir por él. Lo iba a recoger temprano. Ya me dieron el acceso, fui por él, regresamos a casa y afortunadamente en casa estaba mi hermano, al que ya conocen. Pues llegando le dije a mi mamá: ¿sabes qué? Regresé temprano porque estoy sangrando nuevamente y necesito que me cuides otra vez a mi hijo porque pues no sé qué está pasando. Yo estaba súper nerviosa y estaba llorando y discúlpenme porque en todas mis cirugías siempre algo extraño tiene que pasar y me pongo a llorar. Entonces, pues, con todo esto que les he estado contando, he visto que soy muy chillona, muy llorona. Entonces, una disculpa por eso. Ya estando aquí en casa, afortunadamente, les digo, estaba mi hermano y le dije que por favor me llevara a urgencias. Y fuimos a la clínica, no al hospital. Fuimos a urgencias y había mucha gente. Me dijeron que si de verdad me sentía muy mal y estaba pues sangrando mucho, me fuera a urgencias, pero del hospital, que iba a ser mucho más rápido que me atendieran, porque ahí ya recuerdo que eran como las 12 del día cuando fuimos y llegamos a la clínica y pasaron como 2 horas y no había pasado yo a que me atendieran. Le dije a mi hermano: ¿sabes qué? Pues me están diciendo que vayamos al hospital, que va a ser mucho más rápido que me revisen porque aquí hay mucha gente. Entonces me llevó
hacia el hospital a urgencias y otra vez dejaron entrar a mi hermano conmigo a la consulta. Me hicieron un ultrasonido vaginal nuevamente y checaron que ahora tenía un quiste, pero del ovario derecho. Y además les pareció algo raro que pues no me dijeron en su momento y me dijeron: te vamos a hacer un ultrasonido mucho más especializado porque hay una mancha que no sabemos qué es, no sabemos si es líquido o es sangre. En caso de que sea sangre, hay que operarte nuevamente de urgencia porque como ya tiene días, esa sangre obviamente por dentro se descompone y tus órganos pueden salir perjudicados y es de vida o muerte. Entonces, pues te tenemos que operar nuevamente. En ese momento, pues otra vez empecé a llorar porque yo decía: ¿cómo es posible que apenas 15 días hayan pasado y que otra vez me tengan que operar y de urgencia? Entonces la doctora que me atendió en ese momento me llevó al ultrasonido y sí, les digo, la mancha que se veía no sabían si era sangre o líquido y pues al quirófano nuevamente. Me hicieron firmar la carta de autorización de la cirugía que nos hacen firmar como pacientes en caso de que pase algo. Entonces la firmé. Pero recuerdo muy bien que yo a la doctora le decía que tenía mucho miedo, otra vez, que había pasado muy poquito tiempo y que en caso de que fuera pues necesario, pues me operara. Y ella me dijo, dice: pues si quieres te vas una semana a tu casa, pero es de vida o muerte y pues a ver cómo te sientes. Y entonces pues le dije: no, si usted me dice que es su urgencia, pues opérenme, yo le voy a estar diciendo y les voy a estar contradiciendo simplemente por el miedo, pero ya le firmé y si es necesario, opérenme, ya estoy aquí. Entonces prepararon el quirófano, ya para esto eran como las 4:30 de la tarde, pero lo que sí me molestó ya después un poco es que ella dijo que a las 6 terminaba ella su horario de trabajo y que sí le daba tiempo de operarme. Entonces eran 4:30 a 6, ¿no? Lo que ella tenía libre para operarme. En ese momento tenía un residente que le estaba enseñando. Me prepararon, me colocaron una sonda y le estaba explicando a esta doctora cómo se ponía. Y también antes de meterme a quirófano, esta doctora me dijo: sabes que ya no tengo mucho tiempo, no puedo leer todo tu expediente que tenemos, entonces platícame qué cirugías has tenido. Entonces pues ya les platiqué. Me metieron a quirófano y pues ya transcurrió la operación. No recuerdo cuánto duró, pero creo que sí, a las 6 justo terminaron. Pero yo recuerdo que traté de quedarme despierta lo más posible porque yo quería hablar con la doctora, quería que me dijera bien qué era lo que habían hecho, porque siempre te quedan dudas y también saber si todo había salido bien. Cuando me sacaron del quirófano, me dejaron cerca afuera y sí les pedí a todos los que pasaban, que eran enfermeros, enfermeras o médicos, les preguntaba que si ya se había ido la doctora, que por favor le dijeran que quería hablar con ella. Ya me pasaron a recuperación y yo en mi pensamiento dije: no, ya no la vi a la doctora. Pero sí, después como de media hora subió y me dijo: ¿qué pasó? Le digo: es que pues necesito saber cómo, qué pasó, qué me hicieron y cómo quedé. Y sí me dijo, dice: estás muy bien, lo que la mancha no sabíamos qué era, era líquido, luego abrimos y salió como fuente. Me dijo que tenía un quiste muy grande en el ovario derecho, que en los ultrasonidos no se había visto porque como los ultrasonidos generalmente son de frente, el quiste lo tenía atrás y que era mucho más grande que el que extirparon del ovario izquierdo.
me dijo que no me habían ligado de la trompa derecha. Entonces imagínense ustedes si yo me hubiera confiado, pero bueno. Y que ella sí me había ligado ya en ese momento de la trompa derecha. Se despidió la doctora y pues le di las gracias. Nuevamente me dieron, no recuerdo si 15 o 20 días, pero se extendió al mes porque a los 20 días volví a ir a que me valoraran y sí me dijeron que todavía no estaba completamente preparada para trabajar porque como habían sido casi dos cirugías seguidas, pues me dieron la incapacidad así. Antes de meterme a quirófano había varios residentes y enfermeros muy jovencitos y yo muerta de miedo nuevamente y llorando, les comentaba que si no era riesgoso uno como paciente, pues no sabe si puede soportar el cuerpo una cirugía tras otra. Y pues la realidad es que sí, pero uno ignora eso porque no es médico. Se empezaron a reír y a burlar de mí porque dice, ay, esta señora quién sabe qué esté pensando, que se va a morir. No se ponen del otro lado, pero en fin, pasó. Y también recuerdo que cuando me iban a preparar ya para meterme a quirófano, pues recuerden que siempre nos dan en una bolsa en el Seguro Social, por lo menos para nuestras pertenencias. Y recuerdo muy bien estar con mi hermano y decirle que yo ya no quería que me abrieran y desafortunadamente me iban a operar otra vez. Y él me abrazaba y me decía que si era por mi vida, que ni modo, que era lo mejor y que me operaran. En cierta forma, pues él también como que sentí su apoyo moral y que accediera a que me operaran. De todos modos iba a acceder porque me estaban diciendo que era de vida o muerte. Yo la verdad les confieso, soy muy miedosa para las cirugías. Pues ya pasó toda la recuperación, me quedé 2 días en recuperación. Antes de salirme yo necesitaba ir al baño el segundo día y tenía que ir caminando porque ya me habían quitado la sonda. Y pues la verdad, como les digo, yo no veo sin lentes de contacto y no me había fijado que la cama en donde me pusieron era demasiado alta y no vi el banquito que ponen para primero apoyar los pies y después bajarte. Sentí un jalón muy fuerte en la herida. Pensé que se me había abierto alguna puntada, pero pues no, porque pues hubiera sangrado en el momento, ¿no? Pero pues no pasó a más. Recuerdo que en el video en donde les comento que me van a operar de histerectomía, les enseño mi vientre y si pueden notar un pedacito de carne es que me habían cosido mal. Entonces esta última también les mostré cómo había quedado y trataron de juntar toda la carnita lo más posible para que se viera un poquito mejor. Y también comentarles que en el video que les grabé de mi cuarta cirugía, el médico que me operó en ese momento me había dicho que yo ya no tenía ovario izquierdo. Pues nada más me quedo también igual, ¿no? Con la duda de qué pasó y en qué momento, en qué cirugía, si en la segunda o en la tercera, me habían quitado el ovario izquierdo, porque en ningún momento ninguno de los dos médicos que me operaron, ni en la segunda ni en la tercera cirugía, me informó que yo ya no tenía ovario izquierdo hasta esta cuarta, que fue en un hospital particular y que el médico me confirmó y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya no tenías ovario izquierdo. Entonces nada más se te extrajo el ovario izquierdo, que se dice unilateral izquierdo, y tu histerectomía, que fue la extirpación de útero o matriz. Y entonces en este video las gracias van a ser para mi hermano Alan. Gracias por llevarme ese día al hospital y por darme ánimos de una tercera cirugía aparte. Y como les digo, les doy gracias a Dios porque en todas las cirugías que he tenido siempre ha habido una persona que me ha ayudado, que me ha apoyado y que me ha llevado hacia urgencias en el momento indicado. Gracias a todas esas personas.
Y también quiero dar las gracias, en especial a mi mamá, porque a pesar de que no pudo estar conmigo y acompañarme a las cirugías, siempre estuvo para apoyarme y cuidar a mi hijo y también irme a visitar a las horas de visita cuando me quedé internada en todas las cirugías. Y también a mi papá, porque me apoyaron en todo lo que ellos pudieron. Muchísimas gracias a los dos. Y ya, cambiando de tema un poquito, quiero mandarle un saludo muy especial a Janet Orellana y a su hijo, Cristian Rodrigo Enríquez Orellana. Muchas gracias por seguirme, por comentarme y espero que estén muy bien. Y hasta aquí dejo este video. Te recuerdo que tengo Twitter e Instagram, que los dejo aquí abajo en la caja de descripción para que vayas hacia allá directamente. Y si quieres platicar conmigo, por favor, por Instagram, que es la única red en donde podemos estar más de cerca y más en contacto. No me despido sin antes decirte, cuídate, ámate y respétate. Bye.